Electrónica, productor musical, explorador sonoro. Y hoy quiero hablarles de un lanzamiento que está viendo la luz por estos días. Un trabajo llamado El Último Fusilado, que llega de la mano de una de las disqueras más importantes de música electrónica en el mundo, como lo es Steel Records, que es propiedad de uno de los protagonistas más importantes en términos de DJ y de producción en el mundo, el señor Roger Sánchez. Muy feliz de que llegue este trabajo con esta disquera, pues es un disco que contiene una fisura cultural importante que viene a sumarle un poco a todo el trabajo que he venido haciendo con diferentes proyectos en los últimos años, entre ellos Texturas Sonoras, que mezcla acervos de la literatura mexicana con música electrónica. Bueno, pues este trabajo, El Último Fusilado, viene siendo un puente entre toda esta música que vengo desarrollando desde hace veintitantos años para la pista de baile y este mundo cultural que también expreso a través de mi música. ¿Por qué se llama El Último Fusilado? Bueno, El Último Fusilado hace referencia a la última persona que fue sentenciada a muerte por fusilamiento en Colombia. Esto fue en 1907, ya hace más de 100 años. Esta persona se llamaba Saturio Valencia, era un abogado, una persona ilustre, pero todo el tema que vino a generar el que su muerte figurara dentro de la historia y dentro de todo este contexto de lucha racial y de lucha humanitaria en Colombia es porque Saturio Valencia era negro. Y esta canción pues viene acompañada de unas vocales, de un alabao, de una plegaria cantada por una mujer. Ella es Elena Inestrosa, una mujer negra también del Pacífico colombiano, cantadora y pues una activista del tema de derechos humanos, del tema de igualdades para las comunidades desplazadas, para las comunidades negras en Colombia. Inclusive pues ha fundado una, valga la redundancia, una fundación llamada Integración Pacífica, donde a través de la música le ayuda a los niños víctimas del desplazamiento por la violencia en Colombia a encontrar mejores presentes, a encontrar una vida un poco más propositiva. Los invita a cantarle a la vida. Bueno, pues esta es la historia de El Último Fusilado, canción que se viene lanzando con Steel Records. Una canción que pueden encontrar ya en todas las plataformas digitales para la venta en tiendas digitales como TrackSource o Beatport, donde ya comienza a tener algún eco en los charts. Y también la van a poder encontrar en plataformas de streaming como Spotify, como Apple Music, Deezer, etc. Mil gracias por conectarse y bueno, pues espero que disfruten, que les guste y que puedan compartir esta nueva propuesta que traigo de música electrónica.